es un problema que se ha venido presentando cada vez de manera más frecuente. El dinero que se recaba después de una aportación de padres de familia desaparece, alguien se lo lleva o se lo roban a los que están encargados de custodiarlo. Bajo esa circunstancia, en la escuela Jesús Teba Rodríguez se llevó a cabo una álgida reunión con los padres de familia y finalmente hubo un acuerdo, exigirle a la tesorera la reposición de 41 mil pesos. Vamos a hacer una denuncia a la fiscalía para darle seguimiento al dinero perdido, porque pues los padres de familia no quieren apoyar para nada. Entonces hay que iniciar por lo primero, ¿verdad? Darle seguimiento a la fiscalía para que ya nos resuelvan algo. Ya nos habían dicho cómo hacerle. Vamos a ir a levantar la denuncia para que se le dé seguimiento. Bien, para que la señora se le haga firmar allá algo más formal. De modo de que no se pague en 2 años, se pague antes del tiempo, se pague antes, porque 2 años es mucho tiempo. Para que se pague antes ese dinero. De una forma o de otra ya se le tiene que obligar a pagar ese dinero. Que pues se le perdió, se lo robaron, pues se dio muchos rumores, ¿verdad? Pero no, allá ya sería más formal la denuncia de nosotros para que ella, pues de alguna forma pague ese dinero, porque los padres no quieren apoyar. Y es que aseguran, es mucho lo que les cuesta reunir el dinero para que luego se les pierda. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.